Aquí vamos llegando a nuestro primer programa del fin de semana, ¿verdad? Porque ya estamos llegando a nuestro viernes, viernes, viernes. Gracias a Dios llegó el fin de semana. ¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que estés conectado viendo este programa, estaremos súper contentos de que estés con nosotros. De verdad, que Dios te bendiga. Que pases un buen fin de semana, por favor. Cuídate, queremos que estés sanito, queremos que mantengas pues esas precauciones que has tenido hasta el día de hoy y que bueno, puedas tener un fin de semana descansado, diferente, por lo menos dejar un poco la rutina del resto de la semana. Estamos acá ya comenzando nuestra conexión directamente con OVM Radio. En nuestra página oficial, por supuesto, está transmitiendo en este momento a través de www.ovmradio.com, pero también lo está haciendo nuestra plataforma de Facebook Live. Y a su vez estamos copiando la misma programación por nuestras páginas personales. Así que buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí vuelvo a saludarlos por si acaso apenas se están conectando. Gracias por estar con nosotros. Feliz viernes. Hoy es quincena, hoy es día para muchos de pago. Gracias a Dios que han tenido trabajito y pueden tener esa bendición de tener algo de dinero, ¿verdad? Porque sabemos que hay casi 1 millón de personas acá en los Estados Unidos sin trabajo. Es impresionante cómo esta pandemia ha dejado a tantas personas sin empleo. Estamos orando para que pronto esta situación de la pandemia, de la economía, pueda cambiar y obviamente las personas puedan volver a emplearse, puedan volver a trabajar y llevar el sustento a sus hogares. Sabemos que ha sido un año complicado el 2020 para muchos, comenzando el 2021 con dificultades, otros mejorando, porque la verdad es que poco a poco muchas personas reportan que están mejorando en cuanto a salud, en cuanto a trabajo, en cuanto a deseos de salir adelante y seguir airosos, porque de la mano de Dios vamos a terminar bien. Esa es la esperanza que tenemos. Así que nada, buenos días, gracias a mi querida Ninfa, que hace una labor extraordinaria en nuestro programa. Ella es prácticamente la que nos ayuda en el chat de nuestro programa en vivo a través de Facebook, colocando los versículos, información de nuestra página, de nuestro programa, de toda la información que aquí pasamos. Así que gracias, Ninfita. Y cuando Ninfa por cualquier razón no puede estar, inmediatamente alguien más toma esa posición, pero mientras ella está, lo hace excelentemente bien. Así que un abrazo para ti, para tu familia, porque yo sé que a través de tu página tú estás transmitiendo también diariamente nuestro programa. Así que un abrazo grande, grande para ti. Rosaura Porres reporta sintonía diciéndonos hoy que tengamos un feliz y bendecido fin de semana, al igual que Santa Cristiana dice feliz viernes. Al igual que Rosaura nos dice buenos días, bendiciones para todos desde Miami. Y es que tenemos oyentes conectados en este momento en diferentes lugares del mundo. Ya los vamos a ir saludando. Recuerden que nosotros vamos a tener ahora la palabra del momento, vamos a tener el versículo del día. Luego estaremos terminando una reflexión de esta semana y tendremos unas notas importantes para compartir. Hoy estaremos hablando de cine. Tratamos los viernes de traer algo, una película que tenga, por supuesto, contenido familiar, que sea chévere para nosotros, y estaremos hablando de esa nueva película que viene en camino, especialmente la producción el próximo mes, y algunas notas interesantes para nuestra familia de OVM Radio. Este programa se llama Un día a la vez. Mi nombre es Claudia Pinzón. Si es la primera vez que nos escuchas, ¿qué tal si nos dejas saber y nos escribes aquí desde dónde nos estás escuchando? O si estás a través de la emisora en la página, pues bueno, te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. En nuestro lindo Miami amanece con temperaturas súper agradables, 64 grados. Hoy va a bajar la temperatura a 61, con un día realmente fresco en 73. El día está hoy un poco nubladongo, así como londinense, ¿no? Está un poco nublado. Pero el fin de semana esperen temperaturas más agradables, sobre todo el domingo va a ser un día mucho más fresco, donde la temperatura estará tan solo llegando a 68 y la mínima en 57. El sábado, o sea, mañana, tendrán temperatura máxima de 72 y la noche con 52. Noches todavía fríitas por allí en el sur de la Florida, pero sabroso. Nada como Orlando. Orlando ha estado en frío prácticamente desde que comenzó el año. Están en este momento con 45 grados. Subirá a 73, pero esta noche vuelve a bajar a 45. Y para nosotros aquí en Little Rock,
tenemos temperaturas súper agradables, 39 grados en este momento la temperatura, 46 será la máxima, esta noche baja a 30 grados. Y saben que han estado el cielo súper despejado en las noches, se pueden ver todas las estrellas, los planetas, está súper lindo. Cuando salgo a recoger a mi hija que sale de su trabajo, nos quedamos a veces un ratito afuera, aunque hace un poco de frío, nos quedamos afuera mirando las estrellas. Por ejemplo, ella me ha enseñado muchísimo porque ella le encanta todo lo que tiene que ver con el universo, pero también con la creación de Dios. Y ella me dice, mami, ¿conoces las estrellas que les dicen las nueve hermanitas? Yo le dije, no, no había escuchado. Y dice, sí, son nueve estrellas que están unidas, están en grupo, les dicen las nueve hermanitas. Y cada vez que está el cielo despejado, ustedes pueden mirar al cielo y se van a dar cuenta que están un grupito de estrellitas, la cosa más hermosa, y se llaman las nueve estrellitas, para que las nueve hermanitas, para que las busquen cuando el cielo está bien despejado. Pero se ven, obviamente, muchísimos de los planetas que cada vez se ven como más iluminados y más cercanos, así que disfrutamos de unas noches despejadas y muy estrelladas en estas noches lindas acá en Little Rock. Nosotros también tendremos temperaturas súper agradables el fin de semana, estará haciendo frío, la noche mañana estará en 39 y también el domingo bajará a 50. Estamos así como medio de locura. El tiempo está tan loco que ayer hizo 63 grados aquí en Little Rock en pleno invierno, lo cual me dio la oportunidad de irme a caminar, que extraño mucho salir a hacer ejercicio, pero bueno, me puse mi buena chaqueta, iba con mi buen tapabocas y aunque estoy caminando al aire libre, llevo mi tapabocas por dos razones, porque uno nunca sabe quién estornudó por ahí. No vaya a ser que se me meta el virus. Y otra, porque te ayuda con el frío. El tapabocas te ayuda, sobre todo en estos lugares donde estamos en invierno. Es interesante porque ha sido parte de nuestro look ahora, pero también nos ayuda a taparnos un poco la nariz y la boca, sobre todo para el frío. Así que dos buenas razones para usar tapabocas. Bueno, vamos a ir avanzando. La palabra, perdón, de hoy está en el Salmo 27. Déjame leer acá, Salmo 27, 14, y dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Voy a repetirlo una vez más: Aguarda a Jehová. Y después dice: Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y después es una afirmación: Sí, espera a Jehová. O sea que nosotros, tanto en el comienzo como en el final de este versículo, podemos ver que Dios nos está diciendo a través de su palabra, tranquilos, espérense, tengan paciencia, no se desesperen, esperen en mí, espérenme a mí. Y obviamente entre esos dos ofrecimientos de esperar en Dios y aguardar a Jehová, hay una invitación más importante todavía y es esforzarse y alentar nuestro corazón. Sabemos que los problemas de la vida, las circunstancias de la vida nos pueden desanimar, nos pueden entristecer, nos pueden robar la paz, nos pueden de pronto generar un poquito de incertidumbre, ¿qué irá a pasar? Esta pandemia que no termina, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que me vacuno? ¿Será que no me vacuno? Y si me vacuno, ¿será que me muero? Y si no me vacuno, ¿será que me muero de todas maneras? Y tenemos toda esta cantidad de cosas en la cabeza que no nos caben más pensamientos, pero hoy Dios habla a nuestro corazón y dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Y termina diciendo, sí, espera a Jehová. Así que vamos a esperar en Él que pase todo esto que estamos viviendo. Vamos a esperar en Dios que pase esta pandemia. Vamos a confiar en Él que estas vacunas y que esto que están haciendo a nivel mundial, a nivel del gobierno, para poder frenar la pandemia, pues sea exitoso y realmente tú y yo podamos cantar victoria, podamos decir gracias a Dios, fuimos protagonistas de una época, de una era que pasará a la historia de este país y de este mundo, porque seremos parte de una pandemia, pero muchos morirán y muchos sobrevivirán, como pasa en las guerras, como pa ha pasado en otras pandemias. Aquí solamente Dios sabe quién se queda y quién se va. Así que aquí seguimos mientras tengamos vida y salud. Aquí estaremos compartiendo la palabra de nuestro Dios.
A los que van llegando, muy buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Dios los bendiga, buen fin de semana para ustedes. Estamos a través de OVM Radio, la primera, transmitiendo en vivo y en directo. No se pierdan al final del programa la reflexión, el reto de nuestra querida Cabullita, María Claudia, mi tocaya, pero más conocida entre nosotros como Cabullita, nos da su reflexión desde Bogotá, Colombia, al finalizar nuestro programa. Y quiero mandar unos saluditos. Quiero mandar saludo hoy a puros hombres, porque los hombres también están aquí escuchándonos. Quiero mandarle un saludo a Eddie Enríquez, que es uno de los dueños de la emisora. Él y su esposa son los dueños de OVM Radio, pero él me ha confesado que no se pierde nunca el programa. Así que hoy nuestro saludo va para Eddie Enríquez, para Germán de la Rosa en Canadá, para Oscar Cifuentes en Florida, para Raúl y Nacho en Londres, Inglaterra. Sí, también tengo acá para saludar a Gerardo Herrera desde Miami. Así que sí, bueno, hay más caballeros aquí conectados que se manifiesten para poderles enviar un saludito. Casi siempre la mayoría somos mujeres, ¿verdad? Pero yo sé que hay hombres camuflados acá que no saludan de pronto, pero están allí conectaditos con nosotros. Dios les bendiga y buenos días. Bueno, vamos a orar. Y vamos a tener después un tiempo de reflexión. Padre, yo te doy tantas gracias por este nuevo día. Gracias por la oportunidad que nos brindas cada mañana de conectarnos a través de OVM Radio, de la emisora, Señor, y poder tener este momento, este tiempo importante de nuestro programa, un tiempo de oración, un tiempo de meditación, Señor, en tu palabra, ese primer arranque de nuestro día, Señor, después de nuestra oración personal, poder encontrarnos acá en familia y poder orar juntos, poder apoyarnos, Señor, porque aquí hay gente que está sufriendo y puede encontrar de pronto consuelo, palabra, puede encontrar un poco de gozo cada vez que se conectan, Señor. He escuchado lindos testimonios de personas que me escriben que esperan con ansias este programa en la mañana o que les hace mucha falta el fin de semana el orar en familia. Señor, gracias te damos de todo corazón porque hemos entendido que este espacio lo abriste tú y aquí estaremos hasta que tú quieras, mi Jesús. Estamos contentos de poder llegar a tantas personas de diferentes maneras a través de las plataformas de OVM Radio y también de las redes sociales. Muchísimas gracias. Estamos agradecidos por todos tus cuidados este fin de semana, Señor, que vas a tener para nosotros, todos los cuidados que tuviste con nosotros dentro de la semana. Señor, personas que estuvieron en el hospital, personas que estuvieron, Padre Santo, en citas de trabajo o que tuvieron algunas citas importantes de negocios. Estuviste con ellos y estás con ellos porque hoy todavía es un día laboral. Señor, te pedimos para esas personas que hoy recibirán su sueldito, su pago, porque hoy es quincena, que pueda rendirles ese dinero, Señor, que pueda cubrir los gastos de sus casas. Estamos orando también por las personas que no tienen empleo, por todas las personas que sufren, que han tenido que acudir a otros trabajos, como hacer Uber, por ejemplo, repartir comidas, hacer otras cosas que nunca se imaginaron, pero cuando hay necesidad, pues hay que movernos. Así que damos gracias, Padre, por esas otras alternativas de trabajo que hay en este momento para distribuir alimentos, para llevar mercancía y trabajar con empresas importantes que nos permiten ganar dinero mientras todo esto vuelve a calmarse y a solucionarse. Así que oramos por todas las personas que hoy buscan trabajo. Estamos orando también, Señor, por todas las personas que sufren en este momento, que están pasando luto, que están pasando necesidad, que están con pensamientos quizás suicidas. Dios mío, hay personas que quieren quitarse la vida porque están desesperadas por todo lo que están viviendo, personas que tienen ataques de pánico, ansiedad. Señor, oramos por ellos. Sabemos que hay personas que han tenido que parar incluso en el hospital porque se les ha disparado ataques de pánico, les ha subido la tensión, les ha bajado la presión. Señor, oramos para que tú tomes control de la vida de esas personas, para que esas personas puedan reposar en ti, descansar en ti y, como dice hoy tu palabra, esforzarse y alentar nuestro corazón mientras llegas tú, Señor, mientras llega la paz a este planeta que está convulsionado en este momento, Señor. Estamos orando para que cada persona que tiene esos ataques de nervios, que no pueden dormir, que sufren de insomnio, que están desesperados por toda la situación que está viviendo, Señor,
pues te pedimos por ellos para que seas tú calmándolos, para que seas tú soplando aliento de vida en la vida de ellos, Señor, dándoles paz en medio de la tormenta, ayudándolos en sus decisiones y ayudándolos para que de verdad se puedan esforzar. A veces muchas personas querrán esforzarse, pero es que no tienen fuerza, están débiles, débiles espiritualmente y débiles en salud. Así que, Señor, oramos por todas estas personitas que hoy se sienten así, para que después de esta oración, Señor, tengan un toque especial de tu parte, para que puedan sentir una visitación de tu parte. Espíritu Santo, paséate en las vidas de las personas que están aquí hoy conectadas, Señor. Permite que ellas puedan encontrar el alivio a su espíritu, el alivio a su alma que tanto necesitan. Seguimos en cadena de oración por esta pandemia. Todos los días llevamos 10 meses orando por esta pandemia y seguiremos orando hasta cantar victoria. Declaramos que esta pandemia se va en el nombre de Jesús. Declaramos que todas esas vacunas que están colocándole a las personas son vacunas que vienen, Señor, aprobadas por ti para poder parar la pandemia. Señor, ayuda, Padre Santo, a cada persona que tiene problemas de incredulidad, que tiene problemas para tomar esta decisión tan importante como es vacunarse para poder parar la pandemia. Si no nos bloqueamos nosotros con estas vacunas, entonces va a ser muy difícil que la humanidad pueda controlar esta pandemia, Señor. Estamos creyendo que tú estás permitiendo que estas vacunas sean colocadas no para matar a las personas, sino para ayudarlas, al contrario, a vivir un poco más, sobre todo esas personas mayores, que son las que están más expuestas a contagiarse y a morirse también. Señor, así que oramos por todas esas personas que ya están haciendo esa tarea de vacunarse, se sienten bien. Por los que no se sienten tan bien, sabemos que es normal algunas reacciones, pero Señor, que ese no sea el impedimento para no hacerlo, que ese no sea el impedimento para decir no lo voy a hacer porque me voy a enfermar. No, al contrario, si no lo haces te vas a poner peor o puedes morir. Señor, ayúdanos a entender eso, a estudiar, a leer, para podernos preparar y no creer todo lo que nos dicen afuera. Ayúdanos a controlar tanta mentira y tanto chisme que hay en las redes sociales respecto a la pandemia, Padre Santo, y ayúdanos tú, sé tú guiando nuestros pasos cada día, porque lo necesitamos, Señor, lo necesitamos. Seguimos orando por todo el equipo de salud que trabaja en todos los hospitales del mundo, que están expuestos a pacientes con COVID. Oramos por ellos, sobre todo los que están en este momento en alerta roja, en alerta naranja. Señor, hospitales que están ya a su capacidad, no tienen camas para recibir más personas, como es el caso de California, de Texas, aquí en los Estados Unidos, en Centroamérica, estamos hablando de México, que está al borde ya del tope, según dicen las propias hospitales. Señor, estamos orando por toda esta situación para que, repito, poco a poco vaya frenando esta pandemia. Te lo pedimos desde el fondo de nuestro corazón. Señor, ayúdanos a mantenernos sanitos, a ser sabios y prudentes en el cuidado que debemos tener hasta que todo esto se pueda controlar. Y estamos abriendo nuestra cadena de oración, Señor, porque tenemos muchas personas en el camino. Estamos orando por los niños enfermos en este momento. Oramos por cada niño, cada niña, Señor, por cada joven adulto que se siente enfermo en este momento. Oramos por Rosaura Porras, quien presenta su matrimonio, que tiene dificultades. Oramos por Augusto, que está en un coma inducido. Oramos por la salud de Marta Jaime. Oramos por la recuperación de Janet. Oramos por Lubia, que está de luto, perdió a su esposo a causa del COVID-19. Estamos orando por Armando, que se recupera en Las Vegas del COVID. Oramos por Mafe y su recuperación de la cirugía. Oramos por Normis y la recuperación de la cirugía. Por Esperanza, que continúa en Colombia recuperándose del COVID y de la muerte de su mami también por el COVID. Oramos por Ivonne, Señor, y el tratamiento de cáncer. Oramos por la salud de Mía. Oramos por la salud de Ismael. Oramos por Marixa, que tiene cirugía la próxima semana. Estamos orando por la señora Laura, que está en el hospital en Orlando, delicada de salud con COVID. Oramos por Joana y su familia en Orlando, que tienen COVID. Oramos por Mónica y César en Orlando, que tienen COVID. Estamos orando por todas las personas que están de luto en este momento, por todos los que están
con falta de trabajo, Señor. Oramos por nuestras finanzas, oramos por todas las mujeres embarazadas y sus bebés, para que tú las protejas de cualquier infección y contagio, que sus bebés nazcan saludables en el nombre de Jesús. Y oramos por todos nosotros, por nuestra salud. Gracias por OVM Radio, Señor. Bendecimos nuestra emisora y bendecimos a todos los que hacen parte de este lindo y precioso ministerio, Señor, que tú has permitido abrir ya hace varios años en el sur de la Florida para alcanzar a tantas personas en diferentes lugares del mundo. Muchísimas gracias. Bendecimos a la familia Enríquez, bendecimos a cada uno de mis compañeros en el nombre de Jesucristo. Gracias por escuchar nuestra oración. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Una bendición enorme para toda la gente linda de OVM Radio, la primera. OVM Radio está, el estudio principal, el máster de la emisora está en la ciudad de Miami, capital del sol. Allí está la emisora, también el canal de televisión. Desde allí, en la ciudad del Doral, se transmite para todo Iberoamérica, para cada persona que se conecta en diferentes partes de la tierra, ¿verdad?, del hemisferio. Pero nosotros estamos trabajando desde casa. Vivimos en Arkansas. Esto para las personas que por primera vez se conectan. Yo vivo en Little Rock hace más de 5 años. Me mudé de Miami para acá para cumplir una etapa, un propósito que se vaya terminando, bendito Dios. Y en los planes, bueno, espero que de Dios también, es regresar, ojalá, a nuestra linda Miami y allí continuar con nuestro trabajo, que como ustedes saben es en la radio, en los medios, y también con mis libros que no los tengo abandonados, pero sí un poco frenados con todo esto de la pandemia. Pero bueno, aquí vamos. Por acá saludan más caballeros. Eli Castillo dice, amén desde Argentina, Salta, Argentina. Qué bueno que estás con nosotros, Eli, dejándonos saber que estás aquí conectadito. También dices que saludas por Héctor y Sergio, que reciban a Jesús y los papeles de trabajo de jubilación. Ah, ok, son motivos de oración que no lo pude ver porque estaba orando con los ojos cerrados, pero ahora que abro mis ojos estoy leyendo tu mensaje y lo voy a tener muy en cuenta para orar, por supuesto, por Héctor y Sergio, que reciban a Jesús en su corazón, y también estás orando por tus papeles de trabajo de jubilación. Perfecto, eso será puesto en nuestra linda agenda que tenemos de oración. Y mañana no tenemos programa ni el domingo, pero el lunes te prometo que tu oración estará incluida en esta oración que hacemos cada mañana. Abracitos por acá, dice Ninfa, la Florida te espera. ¡Yay! Qué bueno, porque yo también espero llegar pronto por allí. Bueno, vamos avanzando, vamos a hacer una pequeña reflexión de lo que Dios nos trae hoy a través de este libro precioso que hemos estado leyendo ya por varias semanas, donde estamos hablando de las diferentes etapas que pasan las familias. Aquí hemos hablado de cómo aprender a aceptar la pérdida, hemos hablado de los conflictos, hemos hablado de hacer la voluntad de Dios, cómo aprender a manejar en nuestra familia a pesar de que tengamos diferencias culturales. En fin, hemos aprendido bastante. Y hoy el tema es muy apropiado para los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo sostener a las familias en tiempo de cambios? Y es que este libro se escribió hace muchísimos años. Y me imagino que cuando se escribió, ni siquiera le pasaba al autor por su mente que iba a venir una pandemia. Pero como Dios sí sabe todo, Dios sí sabe que cuando nosotros escribimos, y me refiero ahora a los que somos autores o tenemos esta dicha de poder escribir libros, pues uno escribe basado en lo que está viviendo, ¿no? En experiencias de pronto del momento. Pero lo que uno menos imagina es que esos libros que uno puede haber escrito en algún momento llegan a ser tan vigentes y tan necesarios para la situación que estamos viviendo ahora. Si yo me pongo a revisar algunos de los artículos o capítulos que yo escribí en mis 5 libros devocionales, estoy tan segura que muchos de esos libros es como si estuvieran escritos para la época de esta pandemia, porque Dios conoce todo y Dios inspira los corazones de los autores, especialmente los que escribimos temas de fe, temas de propósito, temas de seguir adelante, de seguir luchando y creyendo en Dios. Entonces, me encanta porque aunque esto fue escrito hace tanto tiempo, el tema es para hoy, para este día.
y habla de los cambios. Y es que el cambio es algo ineludible, es inquietante en cualquier familia, independientemente de la cultura en donde vivamos. Algunos cambios están relacionados con el paso predecible a través del ciclo de la vida. A menudo el cambio es impredecible como la muerte, los desastres, las guerras, las enfermedades. Aquí no habla de las pandemias, pero está hablando de las enfermedades. Y le cabe perfectamente las pandemias, las mudanzas familiares o los fracasos profesionales. Muchas familias enfrentamos cambios también económicos y sociales en nuestras comunidades y países. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado de pronto en los tiempos de más prosperidad en nuestra vida? Nos ha ido súper bien, estamos ganando súper bien en un buen trabajo y de repente todo cambia. Al jefe se le ocurrió despedirnos o tuvimos alguna situación que nos hizo vernos obligados a renunciar o simplemente llegó una enfermedad que no esperábamos y tuvimos que abandonar nuestro trabajo o la muerte de nuestro compañero o compañera y nos cambió toda la vida, nos cambió, hubo un cambio total en nosotros. Estos cambios, por supuesto, pueden afectar económicamente. Cuando hay un cambio económicamente, también afecta a la familia. Cuando el esposo, que es el proveedor, cuando ese hombre, que es el hombre que sale, que trabaja, que trae el alimento para su esposa, para sus hijos, se queda sin trabajo, es un caos. Porque si la mujer no trabaja o es madre de familia, está cuidando su casa, sus niños y está esperando ese dinero que trae su esposo y el esposo se queda sin trabajo, pues obviamente se forma un caos. Un caos nada, no solamente a nivel financiero, sino un caos también en la relación. Muchos matrimonios se terminan o comienzan los problemas por problemas económicos. Vamos a leer una historia rapidita. Así a la velocidad de una locutora leyendo, la van a escuchar y la van a entender para que veamos que en todos los tiempos, aún en los tiempos de la Biblia, había cambios que afectaban a la familia. Dios le hablaba a las personas y les decía, por ejemplo, tienes que irte de donde vives, recoge todo o vende todo y vete. Eso le pasó a Abraham. Y una vida, cuando está organizada, que venga Dios a decirle, oye, ¿sabes qué? Vende todo y múdate. Pues yo creo que eso es difícil, ¿verdad? A mí no me dio esa orden de vender todo, pero Dios sí inquietó mi corazón muy fuerte de que yo saliera de Miami en ese tiempo, por educación de mi hija, por mi salud, para parar un poco esta vida acelerada que uno vive en ciudades grandes. Y yo he visto mi recuperación, a pesar de que aquí me tuvieron que operar hace 2 años, he visto mi recuperación en mi salud porque el estrés ha bajado. No es lo mismo vivir en Miami que vivir en Little Rock. Little Rock, esta ciudad es como su nombre, Little, pequeñita. Aquí no hay Sun Pass, aquí no hay peaje, aquí no hay tráfico, aquí no hay trancones, aquí no hay filas en los supermercados. A veces yo me paro en uno de los pasillos de Walmart y miro hasta el otro lado. Y está absolutamente sola la línea donde yo estoy. Y yo digo, wow, señor, me tengo que ir acostumbrando a que cuando me pare en un Walmart en Miami, lo que voy a ver es una fila de gente en vez de ver un vacío. Pero son las ciudades, son los estilos. Aquí es así. Mucha gente le encanta vivir así. A mí me encanta más la bulla, ¿sabes? Yo soy más de gente. A mí me encanta, a mí no me molesta el tráfico. Yo soy como diferente a mucha gente. A mí sí me encanta el tráfico. Yo soy de las que me gozo el trancón. Yo me pongo a mirar lo que está pasando alrededor. Me pongo a oír música. A mí no me molesta estar en el tráfico 20 minutos, media hora, una hora. La gente se desespera. Es que este tráfico de California, es que este tráfico de Miami. Bueno, la verdad, a mí no me molesta para nada. Si tengo una cita y hay un accidente o tengo que llegar a la emisora y hay un trancón, me puedo estresar, pero que eso me amargue el día, no, yo no sufro de eso. Pero bueno, vamos a leer qué le pasó a Abraham y a su familia. Imagínate que estaba Abraham bien feliz, me imagino Abraham en ese tiempo con su esposa, todo chévere, trabajando, sirviendo a Dios, la, la, la. Y un día Jehová le dice a Abraham, vete, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostré. Imagínate que Dios te esté, tú estás feliz, tienes todo acomodado y que Dios te diga, vete. Dice, aparte de eso, haré de ti una nación grande. O sea, vete tranquilo porque haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Eso de verdad se necesita fe para creerlo.
Versículo 3 dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y sabes qué hizo Abraham? Hombre obediente. Abraham se fue. ¿Cuántas veces Dios nos ha dado una orden y nosotros, ¿qué? No, eso no es conmigo. Dios no me está hablando a mí, le está hablando al vecino. Bueno, pues Abraham no era como nosotros. Abraham era un hombre obediente y de fe, además. Dice el cuarto versículo. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Imagínate tú ya un hombre hecho y derecho, una mujer ya madura de 70 años, 75, que lo que uno más quiere es ya estar tranquilo con los nietos en la casita donde todos los nietos llegan a visitar a los abuelos y que Dios se le ocurra decirte a los 75 años, ¿sabes qué? Vende todo y vete para otro lado. De verdad que hay que tener fe. Y el último versículo que vamos a leer de esta pequeña historia dice, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a Lot su hijo, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán y salieron para la tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron. ¿Y sabes qué? Dios lo bendijo, porque cuando nosotros somos obedientes, Dios nos bendice. Cuando nosotros somos desobedientes, Dios no nos puede bendecir. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué está tan frenada mi bendición? ¿Pero por qué a fulanito le va mejor? ¿Pero por qué a sultanito le va mejor? A veces no analizamos cómo somos nosotros con Dios, qué tan obedientes somos, qué tan diligentes somos, qué tan sabios somos. Porque no se trata de orar y orar y orar, se trata de orar y escuchar a la voz de Dios. Porque cuando tú oras, Dios también te responde. Pero a veces como que no queremos oír la respuesta de Dios, porque no nos conviene a nosotros, no nos conviene. Pero obviamente mira qué lindo que este señor Abraham, su esposa, el hijo de su hijo, de Lot, que fue con él, tenía 75 años y le creyó a Dios. Le creyó a Dios y dejó todas sus cosas, tomó sus bienes y se fue a Canaán, que era la tierra donde Dios le había dicho que lo iba a bendecir y que iba a hacer de él una gran nación y que engrandecería su nombre y sería de bendición. Así que probablemente Dios en estos tiempos de pandemia nos está hablando de cambios. El cambio conlleva la experiencia de la pérdida, de la ansiedad, de la incertidumbre en cuanto a nuestro futuro inmediato. Una persona hoy sin trabajo, en plena pandemia, ¿qué crees que está pensando? ¿Que se va a ganar la loto el otro fin de semana? ¿Que va a tener una casa nuevecita? No, la persona está diciendo, ¿cómo voy a poder pagar mi renta de ahora? Estoy colgado con mis gastos, no tengo con qué comprar un mercado. Obviamente, todas estas experiencias pueden impulsar a las personas a varios niveles, a niveles de crecimiento en fe o a personas que definitivamente se quieren dar un tiro en la cabeza. Sabemos que en este momento hay gente con ansiedad, con ataques de pánico, con temor, con angustias, tienen los cobradores encima, la gente ya cobrándoles, están desesperados. Pero hay promesas, y con esto vamos a terminar, porque vamos a cerrar esta enseñanza con algo positivo, por favor, las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia y de los amigos. Tenemos que pensar que aún en tiempo de cambio, aún en tiempo de crisis, no estamos solos. No estás sola, como el enemigo ha querido decirte y venderte la idea en tu cabeza. Estás sola, no tienes trabajo, nadie te quiere. Mira, estás soltera, no tienes esposo, no has podido tener hijos. Eso es lo que el enemigo le habla a uno en la mente. Ahí está, dale y dale y dale. Pero nosotros no podemos creerle todo al enemigo, por favor. Hay que creer las promesas y las palabras de nuestro Dios, las promesas de la palabra de Dios, los recursos de la familia, los amigos, la seguridad de que la vida de nosotros está en manos de Dios, han ayudado a muchos héroes y heroínas de la fe a sobrellevar con éxito un cambio trascendental en su vida. Si Abraham no le hubiera creído a Dios, si Abraham no hubiera hecho ese paso de fe, no hubiera sido obediente, entonces no hubiera podido ver las bendiciones que Dios tenía para él. A veces no vemos las bendiciones porque tenemos las manos cerradas y ocupadas con cosas que ya ni nos pertenecen. Yo he aprendido que en esto del caminar en fe hay que soltar.
hay que soltar para recibir. Yo no puedo estar aferrada a esta casa, yo no puedo estar aferrada a ese carro que está allá afuera, yo no puedo estar aferrada a un trabajo, yo no puedo estar aferrada a una persona. Yo tengo que estar aferrada a Dios, porque tarde o temprano puedo quedar viuda, tarde o temprano puedo quedar sin trabajo, tarde o temprano se me estrella este carro, pérdida total, o tarde o temprano se me acaba mi trabajo y no puedo pagar más este apartamento. Entonces tengo que estar es de la mano de Dios, que es la única garantía que nosotros tenemos, la única garantía que tenemos. Y los consejos para cerrar son: en este momento todos hemos sido expuestos a cambios por la pandemia. Si por allá llueve, por acá no escampa. Todos hemos sido afectados en el trabajo, en la familia, trabajar desde la casa, estudiar desde la casa, la pérdida de salud, pérdidas de seres queridos, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, mis amados, en medio de todo esto que acabamos de mencionar, la gran conclusión es que si creemos en Dios con todo nuestro corazón y si creemos en Dios y nos aferramos a Él como garrapatas, como una garrapata se pega al pelo de un perro, nosotros vamos a salir adelante porque Dios va a premiar nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Cerramos con broche de oro este precioso mensaje. Recuerden que hoy utilizamos Génesis 12 del 1 al 5 y también estuvimos utilizando hoy en el programa el Salmo 27:14. Ya esa palabra la colocó nuestra querida ninfa aquí en el programa y le agradezco muchísimo. Bueno, rápidamente vamos a dar unas vueltitas por algunas cosas que sucedieron mientras tú y yo dormíamos. Se esperan vientos fuertes y nieve para el centro de los Estados Unidos. Hay llamado de alerta. También tengo trabajo en este momento para personas que andan sin empleo. Hay trabajo en Miami, trabajo de producción pagando $10 la hora, mezcladores $11 la hora, para manejar el forklift $12 la hora. Pueden comunicarse al 786-374-1850, 786-374-1850. Pregunten por María Martínez. Repito, trabajo inmediato de producción, mezcladores, forklift, y también es muy importante que los que van a trabajar haciendo mezcla tengan fuerza, porque se necesita levantar peso. Así que ahí hay horarios flexibles. Todas las personas deben tener papeles para trabajar en Estados Unidos. La compañía se llama Team Concepts. Están ubicados en Miami y el teléfono para aplicar o para llamar para este trabajo, 786-374-1850. Una oportunidad de empleos muy importante a esta hora. También quería dejarles saber, estoy aquí buscando mis anuncios, voy a leerlo acá, que me lo mandó nuestra querida ninfa querida. Hoy hay distribución de alimentos en el Salvation Army ubicado en Hialeah. Salvation Army en Hialeah, hoy a partir de las 10 de la mañana hora de Miami, estarán repartiendo alimentos al estilo drive-thru, como vas comprando comida por la ventana, así mismo, no te tienes que bajar del carro, no tienes que llegar caminando, tienes que ir en tu automóvil y allí te van a poner el mercadito en tu carro. Repito, hoy en el Salvation Army de Hialeah, sin bajarse del carro a partir de las 10 de la mañana. El Salvation Army en Hialeah está ubicado en el 7450 West y la 4 Avenida en la ciudad que progresa. 7450 West, 4 Avenida en Hialeah. Un abrazo para toda la gente linda del Salvation Army. He tenido la oportunidad de conocerlos, he hecho programas de radio desde las instalaciones de ellos. La verdad que es gente súper trabajadora y siempre quieren ayudar a los demás. Y eso me gusta muchísimo. Bueno, vamos hablando de otras noticias y váyanse, por favor, sobre todo digo a los que no están muy contentos con el cambio de presidente en los Estados Unidos. Con todo respeto les digo, váyanse acostumbrando a oír noticias de Biden, porque no podemos cambiar la situación en este momento. Ya el presidente de Estados Unidos va a ser el señor Joe Biden. El presidente Donald Trump está de mudanza. En este momento ya se han visto camiones de trasteo, camiones de mudanza llegando a la Casa Blanca, sacando muchísimas, muchísimas cosas de la familia Trump, porque se van para Florida. Se van a mudar, como estábamos hablando hace un ratito. Los cambios llegan hasta para los presidentes. Esto es para todo el mundo. Y yo sé que el cambio va a ser grande.
especialmente para Melanie, especialmente para su hijo. En este momento están buscando escuela para el jovencito, que no debe ser fácil ser hijo de un presidente. Dios mío, yo no quisiera estar en los zapatos ni de la esposa ni del hijo de un presidente, porque la verdad que es mucho el estrés que les toca vivir a ellos, pobrecitos. Pero vamos a seguir orando por la familia Trump. Bueno, la primera noticia que acapara hoy los periódicos en Estados Unidos viene desde el presidente electo Joe Biden, quien presentó una propuesta para que nos den otro cheque de ayuda de $1,400 y un alza del salario mínimo. Creo que para empezar con este nuevo mandato es una noticia positiva. También los inmigrantes tienen noticias positivas, los soñadores, los del DACA, los Dreamers van a tener una nueva oportunidad con este nuevo gobierno. Pero la noticia hoy es que el plan de ayuda incluye $400 mil millones para acelerar la campaña de vacunación masiva, $1 billón para cheques y beneficios por desempleo, otro tercer cheque de ayuda de $1,400 y un alza en el salario mínimo. Saben que varios estados de los Estados Unidos tuvieron un aumento de sueldo en la semana que pasó, pero Florida no estaba incluido en este tiempo. Pero ya se está esperando que los estados que no recibieron el alza en su salario mínimo lo puedan ver en los próximos cheques cuando se haga esto, por supuesto real. Ya que la preocupación de esta ayuda económica pues llega a tiempo, ya que crecen cada vez más las peticiones de subsidio por desempleo y la ayuda económica vuelve a fluir con demoras, y estamos viendo obviamente cómo está la gente sin trabajo. También en este momento estamos viendo las noticias desde Washington, cómo Washington está blindado en este momento por militares, por diferentes amenazas de radicales pro Trump. Estamos viendo qué va a pasar para el día de la toma, por supuesto, de las elecciones, la toma presidencial, que por cierto, en esta toma presidencial se espera la música de Jennifer López. Esto salió ayer en las noticias y bueno, tomó de sorpresa a varias personas, pero según se ha dado a conocer, con la música de Jennifer López y protegido por miles de soldados, será la toma de posesión del señor Joe Biden y la señora Harris. El acto del 20 de enero contará con la presencia de estrellas como Lady Gaga, pero bajo unas medidas de vigilancia propias en el país. También va a haber accesos limitados a los terrenos del Capitolio, miles de soldados desplegados en la ciudad, un amplio cartel de cantantes y actores invitados a la celebración, la toma de posesión del presidente Joe Biden y Kamala Harris promete pasar a la historia como un evento insólito. Se dice que hay más de 10,000 soldados desplegados para poder garantizar la seguridad de la toma de posesión. Se espera que lleguen hasta 20,000 soldados a esta área del país para proteger y que todo pueda salir en paz. Así que vamos a estar muy pendientes. Eso va a ser el próximo 20 de enero. Y bueno, vamos avanzando con otras informaciones. Desde Honduras se conoce que salió la primera caravana migrante. Se dice que por lo menos 2,000 personas salen desde Honduras hacia Estados Unidos para venir a buscar un futuro y una esperanza. Estamos pendientes de lo que va a pasar, obviamente, con estas cientos de migrantes que vienen desde Centroamérica, obviamente, a ver si pueden encontrar un futuro mejor y sobre todo con un nuevo presidente. Una noticia muy preocupante que tiene que ver con el COVID, y es que en Los Ángeles, que se ha convertido en el epicentro de esta pandemia, hay un muerto cada 6 minutos. Imagínate, llevamos 44 minutos hablando en este programa. Cada 6 minutos muere alguien en Los Ángeles víctima del COVID-19, y estamos hablando de la urgencia para poder vacunar a tantas personas. Por eso estadios, otros recintos masivos y el mismo Disneylandia allí en California serán centros que serán utilizados para poder llevar
más vacunación masiva a tantas personas que se necesitan, especialmente allí, que está tan difícil todo lo que está pasando. Pero bueno, cambiamos el tema un poco y vamos a hablar de algo positivo. Miren cómo los cambios pueden influir para bien a las personas. Y esta es la historia de un matemático retirado que en vez de quizás sentirse deprimido y frustrado por su retiro, por la pandemia, decidió arreglar bicicletas para miles de personas completamente gratis. Yo siempre veo que cuando nosotros tenemos una buena actitud, podemos ver las cosas de otro color, podemos ver las cosas diferentes. Y todo empezó precisamente hace unos meses cuando el señor Rick Jackson ayudó a un vecino que buscaba a alguien que pudiera arreglarle los frenos de la bicicleta de su hija. Él la arregló y el padre recuperó, obviamente, que la niña estuviera emocionada porque ya le habían arreglado su bicicleta. El ávido ciclista y matemático jubilado ha arreglado, desde que comenzó la pandemia y se quedó sin trabajo, 650 bicicletas para amigos, vecinos, incluso extraños. Lo más lindo es que no cobra nada por ese trabajo. Lo hace por amor al arte, pero dice que recibe mucho a cambio, especialmente las miradas de los rostros de los niños cuando les entregan sus bicicletas arregladas, transformadas. Cuando mira una bicicleta dice que ve una cosa hermosa, las limpia, les quita los neumáticos, las pone nuevas y se da cuenta cómo le alegra el corazón a tantas personas, como la prueba de que su trabajo está lejos de llegar, obviamente, otra vez por todo lo que está pasando con la pandemia, pues el señor Jackson decidió empezar a utilizar el tiempo libre haciendo servicio. Y yo creo que cuando una persona se preocupa por el bienestar de otra, por la necesidad de otra, no hay falla de que Dios se va a preocupar por tus cosas. Tú te preocupas en servir y ayudar a los demás, y Dios se preocupa de tu necesidad. Estoy segura que a este señor Jackson no le ha faltado nada desde su retiro, porque ha hecho una labor increíble. Más de 650 bicicletas ha podido arreglar y totalmente gratis. Él dijo en una entrevista que esa es su recompensa y que en momentos como estos no puede haber nada mejor que la sonrisa de una persona. Y es que tú sabes, me imagino que has escuchado que desde que comenzó la pandemia, la venta de bicicletas se disparó en el planeta. Porque como hay tanta cuarentena, que no pueden salir, que por acá no pueden salir, que está cerrado, que tienes que estar guardado, pues entonces obviamente la gente ha aprovechado la bicicleta, primero para hacer ejercicio y segundo como un medio de transporte. Así que en este momento los que venden bicicletas pues están llenando de plata porque es una oportunidad excelente. De hecho, leí otra historia para unirla a esta de una persona que también se quedó sin trabajo. Creo que esa historia la compartí aquí en el programa o la puse en nuestro blog. Y el señor se quedó sin trabajo y empezó a ver qué se iba a poner a hacer, como muchos reinventándose en tiempo de coronavirus. Y bueno, algo por allí le dijo, bueno, ¿y por qué no si vendo bicicletas? Y sus amigos y la familia le dijeron, ¿estás loco? ¿Cómo te vas a poner a vender bicicletas? Estamos en pandemia, ¿quién va a comprar bicicletas? Pues sorpresa, él siguió con su idea de que Dios le había mostrado que el negociazo era vender bicicletas. Empezó a conseguir bicicletas con un dinero que, de esos dineros que apoyó el gobierno acá en Estados Unidos, e hizo una inversión y compró un número de bicicletas. Pues quiero que sepan que en poco tiempo había vendido todas sus bicicletas. Hoy día, después de casi 10 meses de pandemia, se le arregló la economía a esta familia, y los que no creían en él ahora lo tienen que ayudar porque la venta de bicicletas no para. Miren cómo un cambio tan brusco como quedarse sin trabajo, no tener dinero o de pronto recibir esa ayuda del gobierno, ese préstamo, te puede ayudar a hacer el negocio de tu vida. Ahora este señor está ganando muy, muy bien, gana muchísimo dinero vendiendo bicicletas, porque dos cosas se han agotado en el mundo entero en esta pandemia. A ver quién me dice cuál es la otra cosa y le regalo un libro mío. A ver, que me escriba, el primero que me escriba en el chat, ¿qué es lo otro que se ha vendido como pan caliente o se ha agotado, como cuando sacan en el horno, en las panaderías, el pan recién hecho y te huele a pan fresco y cuando tú quieres comprar pan, resulta que se acabó? ¿Qué crees tú?
aparte de las bicicletas, que es lo más vendido en la época de la pandemia. El que me escriba aquí en el programa la palabra correcta, le voy a regalar un libro devocional de esta servidora. Ninfa puso aquí pesas. No, no es pesas. Pesas, me imagino, para hacer ejercicios. No, no es pesas. Vamos avanzando. Tapabocas, dice Elizabeth Vargas. Bueno, tapabocas sí, obviamente se vendieron y se agotaron mucho, pero estamos hablando no de estos recursos médicos, porque obviamente sabemos que guantes y tapabocas y todo esto se vende y se sigue vendiendo, pero estamos hablando de otros recursos, que sea una bicicleta o qué otra cosa. Alcohol, dice, bueno, sí, el alcohol también ha sido, papel higiénico también, tapabocas también. No, es algo que utilizamos en nuestras casas y sobre todo nuestros niños tuvieron que utilizar, les estoy dando la pista, les estoy dando la pista, tuvieron que utilizarla porque no pudieron estudiar más en las escuelas. A ver, comida rápida, bueno, sí, también la comida rápida. No, no ganaste. Aquí está diciendo que el papel higiénico, la Biblia, bueno, sí, las Biblias también se han vendido, patines, los patines también se han vendido, pero no tiene que ver con patines, no tiene que ver con gel, ni con tapabocas, ni con trago, no, es otra cosa. Ganó Margarita, ganó Margarita. Bueno, primero escribió Mabel. Mabel Bello, acabas de ganar computadoras. Sí, señora, las computadoras. Primer lugar, Mabel. Segundo lugar, Margarita. Jenny Alba, tercer lugar. Ahí están los tres ganadores. Voy a dar tres libros a los tres ganadores que escribieron primero las computadoras. Sí, señores, las computadoras se agotaron porque obviamente había demasiada demanda. Entonces, bicicletas y computadoras, dos de las cosas que mucha gente, pues ya obviamente se ven aquí, siguen dando ideas. La internet, claro, la internet, los celulares, ¿qué otra cosa? ¿Qué se ha vendido más? La comida, como dijo Elizabeth, la comida rápida, mucha gente, pues ya ni cocina en la casa, sino van por allá por la ventana, compran comida o piden comida a la casa, en fin. Pero bueno, por favor, escríbanme en este momento los ganadores que mencioné para que a mí no se me vaya a olvidar. Mabel Bello es una de ellas. Jenny también, y me faltó uno más. Así que por favor escríbanme ahí los tres ganadores de los libros devocionales de esta servidora. Ustedes escogen el libro y yo se los hago llegar, por favor, a sus casitas. Bueno, vamos avanzando. Son las 7 de la mañana con 52 minutos, 7 con 52. Vamos a hablar de cine en medio de estas noticias tan tristes que nos toca dar también, pero vamos a hablar de algo bonito. Ustedes no sé si pudieron ver en algún momento las otras dos películas de título Dios no está muerto. ¿Se acuerdan de esa película? Bueno, pues han sacado tres ya en serie, pero ahora viene una cuarta película sobre el tema Dios no está muerto. Según el productor y cofundador de Poor Flicks, el señor David White anunció que habrá una cuarta entrega de la franquicia cinematográfica de la película Dios no está muerto. En un video que compartió en su cuenta de Instagram, el señor White dijo que la película está titulada God Not Dead. We the People estará, o sea, Dios no está muerto, nosotros somos la gente y comenzará la producción el próximo mes de febrero y será grabada o rodada en las locaciones de Oklahoma. Estamos hablando que está cerca por aquí a donde yo vivo, qué bueno. Según dijo uno de los productores y cofundador de esta película, reveló que la cuarta película se inspiró en el drama de 1946 con el tema de El mundo es maravilloso y la película en 1939, Mr. Smith goes to Washington. Así que bueno, según nos dejan saber la producción entonces de la película Dios no está muerto, bueno, estuvo en su inicio en el año 2014, la película fue abordada en ese tiempo si realmente Dios existe. La secuela se lanzó en el 2016 y abordó la cuestión de quién era realmente Jesús. Y la tercera entrega, que se estrenó en los teatros en todo el país, fue en el año 2000, perdón, 2018. También otras estrellas que han participado dentro de estas películas pudieran ser incluidos en esta cuarta
parte de la serie, de la película Dios no está muerto. Y ojalá que esta cuarta entrega de la película de Dios no está muerto no sea más cuestionar si Dios existe, si Dios es real, si Dios hace milagros, sino que sea ya una confirmación, ¿verdad? Eso es lo que quisiéramos, que la gente de verdad entienda que Dios no está muerto, que Dios está muy vivo y está muy pendiente de todo lo que sucede con nosotros en este planeta. Bueno, vamos llegando al final del programa. Por acá Dilcia dice, yo soy la segunda ganadora. Bueno, eso van a salir más ganadores. Hay que mirar bien en el orden que quedaron esas respuestas de la computadora. Voy a leer el mensaje de nuestra cabullita, que ya creo que lo puso por acá. Ella es la encargada del reto del día. Y vamos a compartirlo en este momento. Espérate, a ver si me deja abrir. Momento. Ok, ahí está. Dice, dejo que Jesús entre en mis miedos y Él sea quien me dé la seguridad para enfrentar lo que nos paraliza. Es Él el que transforma la incertidumbre en paz. Señor, toma nuestros miedos y camina con nosotros. Mira qué hermoso reto para hoy que viene de nuestra querida Cabullita Giraldo desde Bogotá, Colombia. Dejar que Jesús entre en nuestros miedos, que sea Él quien nos dé la seguridad para enfrentar todo lo que nos puede paralizar. Es Él el que transforma esa incertidumbre en paz. Y al final escribe sabiamente Cabullita, Señor, toma nuestros miedos y camina con nosotros. Hermosa reflexión, preciosa palabra que nos regala nuestra querida Cabullita desde Bogotá, Colombia, como siempre al final de nuestro programa. Y bueno, quiero recordarles también a todos nuestros oyentes antiguos y nuevos que hemos comenzado un nuevo programa que se llama Historias de Impacto, todos los miércoles a las 5:30 de la tarde, hora este de los Estados Unidos. Gracias a todos los que han pasado por la página de OVM o por las páginas personales de esta servidora y han visto el programa, quizás en diferido, no lo vieron en vivo, pero lo han podido ver grabado. Pudieron conocer el testimonio de Leonardo Santibáñez, quien estuvo con nosotros contando su experiencia de los primeros casos de COVID que hubo en la ciudad de Miami y cómo Dios le extendió la vida y hoy puede ayudar a otros. Él, enfermero de oncología, se infectó con una paciente. La mamá estaba con cáncer, la hija vino a acompañarla desde Europa en este proceso de quimioterapia y desde Europa esa mujer trajo el virus y enfermó a este enfermero que era el que estaba colocándole la quimio a su mami. Desafortunadamente, la persona que tenía la quimio murió y nuestro querido Leonardo casi le cuesta la vida, simplemente porque la persona que estaba contagiada de COVID no quiso decir que tenía el virus. Probablemente yo no lo voy a juzgar, probablemente ni sabía que tenía el virus. En marzo era todo muy nuevo. Ya va a pasar casi un año de haber tenido COVID el Leonardo y dice que todavía se siente cansado, que todavía le falta aire, que todavía no se siente de salud al 100%, lo cual nos ha dejado como lección que definitivamente muchas personas que pasarán por el COVID y se recuperan, la recuperación es bastante, bastante lenta. No en todos los casos, pero hay personas que les puede tomar hasta 6 meses volver a tener una vida normal. Nuestro próximo programa va a ser el miércoles 20 de enero y estará conmigo Fabián Nava. Él es mexicano de origen, mexicano-americano, habla muy bien el español y estará con nosotros contándonos su historia. Él también tiene una historia de impacto para compartir con nosotros y estaremos conociendo cuál fue su experiencia y cuál es el mensaje que él tiene de parte de Dios para todos nosotros. Así que no se pierdan Historias de Impacto el próximo miércoles 20 de enero, 5:30 de la tarde con Fabián Nava. Él es un empresario que tuvo que pasar por esa triste infección como es el COVID y haberse visto prácticamente al borde de la muerte y hoy, gracias a Dios, está vivo para contar la historia. Con esta canción que voy a poner para la emisora nos despedimos. Gracias a todos los que estuvieron conectados con nosotros. Dios los bendiga, buen fin de semana. Será hasta el próximo lunes. Chao, chao y bendiciones.
Nos despedimos de la radio. Gracias a todos los que se conectaron. Cabullita, gracias por esa palabra tan linda. Gracias a todos los que llegaron tarde pero seguros, o los que llegaron y después se conectaron para saludar. Que Dios los bendiga. Gracias, Iván Darío, gracias por estar acá. Te sumas a la lista de caballeros que saludamos hoy, solo mandamos saludos a hombres. Así que gracias a todos los hombres que se conectaron. Germán, Oscar, Raúl, Nacho, Gerardo, Saúl, ahora que está Iván Darío, y todos los que hoy nos saludaron por acá, Osquitar y demás. Estamos invitando a que sean más caballeros los que se unan con nosotros y escuchen nuestro programa. Recuerden que Sandrita dice, llegué tarde pero seguro. Cabullita dice, solo Dios es el que puede. Me dio mucho gusto orar por Leonardo. Qué lindo porque tú conocías a Leonardo. Edismelia Quesada dice, me dio mucho gusto orar por él y muchos oramos por él y gracias a Dios ya está bien. Eli Castillo dice, la quiero mucho, Claudita, gracias. Un beso por ese cariño y ese amor. Gracias, gracias, un abracito. También está por acá Normita desde Córdoba, Argentina. También dice, bello reto el de Cabullita, dice Edismelia. Dios es el que nos ilumina. Dianita está por acá también, un abrazo. Margarita desde Coral Springs, un abrazo. Elizabeth Vargas desde Bogotá, Colombia. Dilcia Estrada dice, yo soy la ganadora. También está por acá Jenny Albi, dice, yeah, gracias, un hermoso regalo para ilustrar mi vida. Bendiciones, mi querida Claudia. Mabel Bello dice, muchas gracias. Serlin Kirk dice, computadoras. Santa Cristiana dice, TV e internet. Marlene también puso computadoras. Dominga puso computadoras. Eli puso celular. Normita puso la tableta, que también fueron súper vendidas, la internet, el desinfectante de manos, el gel de manos, patines, la Biblia, comida rápida, papel higiénico, papel de baño, alcohol, tapabocas. Ah, yo pensé que alcohol, bueno, también, porque mucha gente en medio de la pandemia se dedicó a beber, a empinar el codo. ¿Qué más? Bueno, todos estos que están colocando estas cosas es porque yo les pregunté si sabían, después de las bicicletas, qué era lo que más se había agotado. Y bueno, muchos tuvieron razón porque colocaron el papel higiénico, pero eran las computadoras. Porque los niños tuvieron que estudiar en casa y no había computadoras suficientes para comprar para los niños. Pero gracias a Dios ya se ve más todo en los almacenes, se ve todo ya casi normal. Bueno, Jenny, un abrazo. Saludos y bendiciones para Irene Vargas, también para Ninfa Pantoja, que está por acá conectadita con nosotros, Sony García, Digna desde Grecia, Miriam Valencia y Elizabeth Vargas, que ya la saludé, Habana Ramos, Judith Reynoso, Marlene Castañeda, dice feliz viernes, también está por acá, bueno, El Castillo, que pide por Héctor y Sergio en su oración, que vamos a tomarla en cuenta, Pilar Espinosa, Olguita Lucía Vallejo dice bendiciones. ¿Quién más está por acá? Bueno, Juliana Torrico desde Perú. Luz Pamela Jerez también está con nosotros, conectada. Qué bueno. Dulce Sensación, Tortas Nicas, la página nicaragüense de Gerardo Herrera. Un abrazo. Mabel Bermúdez, un abrazo. Nilda Rivera, buenos días. También por acá está Bray Lazo, Yerinelda Esteves, Mabel Bello. ¿Quién más? ¿Quién más? Pati Córdoba, Rosaura Porras, Rosita Díaz, Edisbelda, que ya la saludé. Bueno, mucha gente conectada en esta mañana. Qué rico, qué bueno, qué bueno. Hoy es viernes, que tengan todos un hermoso fin de semana. Cuidarse, por favor. Si Dios nos da vida y salud, nos vemos el lunes acá en nuestro programa a las 7 de la mañana, hora este de los Estados Unidos. Hoy Santa Cristiana dice que el miércoles 20 es su cumpleaños número 66. ¡Wow! Lo voy a escribir para que no se me olvide. Voy a ponerlo acá para que no se me olvide que Santa Cristiana cumple el próximo miércoles. Miércoles 20. Cumple años. Bueno, por acá te estaremos felicitando en vivo y en directo con muchísimo gusto. También Dilcia dice, feliz viernes a todos. Que Dios ilumine sus vidas y sus familias. Amén. Un abracito. Gracias. Que Dios los bendiga a todos. Nos vemos el lunes. Que Dios nos acompañe. Chao. Bendiciones.